Goku, quien por una jugada buena del destino, por fin pudo reunirse con su madre, quien no podía ser más feliz de ver a uno de sus hijos después de tantos años. Su conversación fue interrumpida cuando un fuerte estruendo se hizo presente cerca de donde se encontraban Goku y Jine, quienes se pusieron en guardia hasta que... Goku, preocupado. Ese ki es de... ¡Rápido! ¡Debemos ir! Jine, confundida. ¿Eh? ¿Pero qué sucede, Kakaroto? Explícame. Goku comienza a elevarse. Ya lo sabrás, ahora debemos ir al lugar donde él se estrelló. Jine, aún confundida. ¿Él? ¿A quién te refieres? Goku y Jine rápidamente empezaron a volar, y en cuestión de segundos llegaron al lugar donde se encontraba un gran cráter, en el cual se encontraba una persona muy herida, que apenas podía seguir con vida, y no era nadie más que Vegeta, el príncipe de los Saiyajin. Goku sostiene a Vegeta. ¡Rápido! ¡Debemos ayudarlo! Jine pensando. Pero ese sujeto es idéntico al rey Vegeta. Goku bajaba rápidamente por el cráter, hasta llegar al lado de su compañero Vegeta, quien estaba en muy mal estado. Goku sostiene a Vegeta. ¡Vamos, Vegeta! ¡Resiste! Goku transmitiría un poco de ki a Vegeta. Eso lo mantendrá con vida. Mamá, ¿podrías ayudarme? Jine sonríe. Claro que sí, hijo. Goku y Jine llevaron a Vegeta al mismo lugar en donde Goku se recuperó anteriormente y curaron sus heridas lo mejor que pudieron. Goku, preocupado. ¡Rayos! Si tan solo tuviera semillas del ermitaño. Jine, sin entender. ¿Qué son esas semillas del ermitaño? Goku mirando a Vegeta. Luego te lo explico. Me alegra que al menos uno de mis amigos esté con vida, pero se ve que tuvo una pelea muy difícil. Jine también mira a Vegeta confundida. Oye, Kakaroto, no sé si me equivoqué, pero ¿acaso él tiene algo que ver con el rey Vegeta? Goku un poco sonriente. Estás en lo correcto. Él es su hijo. Jine asombrada. ¿Su hijo? ¿Es el príncipe Vegeta? Me sorprende que también haya sobrevivido a la destrucción del planeta Vegeta. Goku vuelve a sonreír. Sí, él es muy fuerte, además de ser un gran amigo. Jine aún sorprendida. Vaya, eso no me lo esperaba. Goku se pone serio. Pero ahora, lo que me preocupa es cómo podremos salir de este planeta. Por lo que veo, los ángeles no vendrán. Deben estar escondidos junto a los dioses destructores. Jine nerviosa. ¿Destructores? Ya, por favor, hijo, explícame de qué hablas. Goku mira hacia el cielo. Es cierto, discúlpame. Ahora mismo te cuento todo. Mientras esperaban que Vegeta se recupere, Goku contaría todas sus aventuras, todo lo que había vivido, el cómo ahora estaba al nivel de los dioses, y el cómo también fue traicionado por todos sus seres amados. Jine algo triste. Como supuse, la vida de un Saiyajin es dura en cualquier lugar en donde esté. Nuestra raza siempre será odiada y discriminada en el universo. Nada ha cambiado. Goku sigue mirando al cielo y le da una leve sonrisa. Sí, así parece. Pero a pesar de todo, somos una raza guerrera, que no le teme a nada. Siempre superamos nuestros límites. No importa lo que llegue a suceder, siempre protegeré a aquellos que nunca me dieron la espalda. Y ahora también, a ti, madre. De verdad, me alegra que hayas vuelto a mi vida. Contigo y con los demás estoy seguro de que podré alcanzar la felicidad y la paz que tanto anhelo. Jine sonreiría junto a su hijo. Sí, ahora siempre cuidaré de ti, algo que nunca hice, pero aún hay tiempo. Jine abrazaría tiernamente a Goku, quien cerraría sus ojos para simplemente quedarse dormido en los brazos de su madre. Jine trata de despertar a Goku. Kakaroto, despierta. Oye, despierta, hijo. Goku un poco dormido. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Ya está el desayuno listo? Jine riendo por lo que Goku dice. No, hijo, apenas pasó una hora. Solo quería decirte que tu amigo ya está despertando. Goku sorprendido. ¿En serio? Goku rápidamente se pone de pie y se dirige al lugar en el que se encuentra Vegeta. Goku mirando a Vegeta. Vegeta, vamos, dime, ¿te encuentras mejor? Vegeta dolorido dice. Kakaroto, ¿estás vivo? Vegeta trataría de levantarse. Maldición, me duele todo el maldito cuerpo. Goku serio. Dime, ¿qué fue lo que sucedió? Vegeta grita muy frustrado. La situación es terrible. Esos bastardos se han apoderado de todos los universos. Goku sin poder creerlo. ¿Qué has dicho? Eso es imposible. Dime qué pasó con los demás dioses. Vegeta sigue dolorido. No lo sé. Desde el torneo, Whis solo me envió un mensaje. Dijo que todos se esconden, ya que si los encuentran, será el fin de todo. Goku preocupado. Ya me lo suponía. Y dime,
¿Qué pasó con nuestra familia? Por favor, dime que alguno de ellos está vivo. Vegeta frustrado. Maldición, no lo sé. Cuando nos atacaron y cubría al Krillin, la explosión fue muy fuerte. Y ella se separó de mí. Y no pude hacer nada. Ni siquiera sé si está viva. Goku muy serio. Entonces ahora dime. ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Por qué llegaste en este estado? Apenas estabas con vida cuando te encontré. Vegeta aprieta su puño. Me enfrenté a unos de esos desgraciados, pero fue inútil. Son muy fuertes. Esos enemigos no tienen comparación. Goku muy preocupado. Demonios, si se apoderan de todos los universos, significa que Sadala también está en peligro. Vegeta grita. ¡Maldición! ¡Tenemos que hacer algo! Los dos Saiyajines impotentes al ver que no podían hacer nada, solo apretaban sus puños, llenos de ira. Tiene mirando a ambos. Disculpen si los interrumpo. Vegeta confundido. Oye, Kakaroto, ¿quién es esa mujer? Goku sonríe para Vegeta. Es cierto, a pesar de todo lo que está sucediendo, algo bueno siempre surge, ¿verdad? Vegeta irritado. ¡Ya habla de una vez, insecto! Goku sigue sonriendo. Ella es mi madre. Vegeta sorprendido. ¿Qué? ¿Aún seguía con vida? Goku mira a Jine. Así es. Jine mira a Vegeta. Un gusto, mi nombre es Jine. Vegeta responde. Ya veo, entonces digo lo mismo. Es todo un gusto, señora Jine. Jine algo nerviosa. No me digas señora, aunque no lo creas, no estoy tan vieja. Vegeta se levanta. Bueno, eso no importa. Ahora debemos salir de este planeta. Goku menciona. Pero, ¿cómo lo haremos? No tenemos ninguna nave. Además, no siento el ki de nadie que esté cerca para hacer la teletransportación. Por lo visto, este planeta es muy aislado. Vegeta pregunta a Jine. Oiga usted, Jine, debes haber venido en alguna nave, ¿verdad? Jine le responde. Sí, así es, pero quedó destruida y no sirve de nada. Vegeta mira a Goku. Es nuestra única esperanza. Debemos tratar de repararla. Jine sonríe. Sí, está bien, pero mejor dejémoslos para mañana. Está a punto de oscurecer, y en el estado en que están ambos, que aún no recuperan todas sus fuerzas, será presa fácil para las bestias que habitan en este planeta y que salen en la noche. Goku también sonríe. Ya veo, entonces salgamos mañana a primera hora. Jine enciende la fogata. Sí, claro. Ya mismo les preparo algo de comer. Luego de una cena muy agradable a la luz de una fogata, los Saiyajines se fueron a dormir plácidamente. A la mañana siguiente, Goku, Vegeta y Jine fueron al lugar en donde estaba la nave de Jine, que al parecer estaba muy descuidada. Vegeta observando la nave. Vaya, sí que será un reto arreglarla. Por lo que veo, superficialmente está en un estado aceptable. Dime, Jine, ¿qué es lo que le falla a la nave? Jine comenta. La verdad no lo sé. Mientras viajaba, en ella sentí un ruido raro. Y de pronto solo se detuvo y no encendió más. Luego caí en este planeta y traté de arreglarla. Pero en realidad no supe qué hacer. No soy muy buena en la mecánica. Goku mira a Vegeta. ¿Qué opinas, Vegeta? ¿Crees poder hacer algo? Porque yo tampoco soy muy bueno con esas cosas. Vegeta se acerca a la nave y mira sus componentes internos. Lo intentaré. Vegeta sigue viendo la nave. Por lo que veo, tiene una fuente principal de energía intacto. Pero por alguna razón no está enviando energía al resto de la nave. Ya veo. Los conectores están rotos. Además, algunos componentes están rotos. Pero se puede salvar. Goku sin entender nada sobre lo que Vegeta hablaba. ¿Eso quiere decir qué? Vegeta responde. Sí, puedo repararla. Goku emocionado. ¡Excelente, Vegeta! Vegeta mira a Goku. Tomará unos días mientras buscamos los materiales necesarios para repararla. Goku sorprendido. Vaya, no imaginaba que supiera sobre esas cosas. Vegeta algo triste. Al menos aprendí algo al estar con esa tórcola. Los dos Saiyajines ponen cara de disgusto y tristeza por un momento. Jine con una gran sonrisa dice. Bien, es mejor ponerse en marcha. Goku también sonríe de nuevo. Claro, madre. En dos días, mientras Vegeta ajustaba todo en la nave, Goku y Jine buscaban elementos que pudieran servir como repuestos para la nave. Aunque les costó mucho, recolectaron todo lo necesario. Vegeta se limpia las manos. Bien, ya casi está lista, pero a causa de que he estado tantos años sin funcionamiento, debemos esperar unos días para poder usarla, hasta que la fuente de energía esté estable y lista para trabajar. Goku contento. Entiendo,
Y mientras esperamos, lo mejor será entrenar. Vegeta siente. Sí, tienes razón. Ginny preocupada. Rayos, está oscureciendo. No llegaremos a tiempo. Ginny concentra su ki en las manos, creando unas cuchillas de ki de color blancas. Goku mira a Ginny. ¿Te refieres a las bestias? No te preocupes, nosotros ya estamos bien y podemos acabar con todas ellas si queremos. Ginny menciona. Yo no estaría tan segura. Goku mientras hablaba. Vamos mamá, no es para... De repente, unas gotas de sangre cayeron en el rostro de Goku. Vegeta sorprendido. ¿Pero qué demonios acaba de pasar? Ginny había apuñalado una especie de lobo gigante, quien sin hacer ruido, por poco ataca a Goku. Goku pensando, ¿cómo lo hizo? Si hace menos de un segundo estaba frente a mí. Es muy veloz, incluso me supera en mi forma base. Ginny comienza a volar. No hay tiempo, si llegan más no podremos escapar. Ginny, seguida de Goku y Vegeta, empezarían a volar a gran velocidad, pero no era suficiente. Goku y Vegeta apenas podrían ver los rastros que dejaban algunas bestias que volaban cerca de ellos. Vegeta mirando a los alrededores. Son muy rápidos y apenas si puedo verlos. Goku mirando a Ginny. Sí, tienes razón, pero a ella parece no afectarle. Los dos Saiyajines observan cómo Ginny sin inmutarse apuñala a las bestias a una velocidad muy superior, sin mostrar esfuerzo alguno. Ginny grita, ¿qué están esperando? ¡Muévanse! De la nada, un gran gigante aparece cerca de ellos y logra atrapar a Goku en sus manos. Goku preocupado, ¡maldición! ¡Me distraje! Ginny enojada, ¡suelta a mi hijo! Ginny toma una lanza que siempre traía en su espalda y la incrusta en la cabeza del gigante, quien muere al instante. Ginny empieza a expulsar su poder alejando a las bestias, quienes huían del lugar. Ginny preocupada. ¿Estás bien, Kakaroto? Goku sorprendido. Sí, pero tú eres muy fuerte. Ginny enojada. Deja eso y lajémonos de aquí. Luego de unos minutos, Ginny, Goku y Vegeta logran llegar a su refugio y prenden una fogata. Ginny suspira. Eso fue muy agotador. Mirando a Goku y Vegeta. ¿Eh? ¿Sucede algo malo? Goku riendo muy orgulloso. Oye, tú eres muy fuerte. Dime, ¿qué entrenamiento realizaste? Ginny también sonríe. ¿Entrenamiento? No, ninguno. Lo que sucede es que a pesar de que la vida en el día de este planeta es muy suave, en las noches es muy diferente. Y si te descuidas, morirás, sin que te des cuenta. Y eso lo aprendí a la fuerza. Ginny se quitaría la bota del pie izquierdo, mostrando una enorme cicatriz. Goku sorprendido. Ya veo, no es fácil vivir aquí. Vegeta comienza a saltar. Oye, Kakaroto, ahora que lo noto, este planeta tiene una gravedad muy fuerte. Goku comprueba la gravedad saltando como Vegeta. Es verdad, a decir verdad, fácilmente puede superar los 100G. A causa de nuestra fuerza, no lo notamos, pero ahora entiendo por qué eres tan fuerte, madre. Ginny sonríe. Si ustedes lo dicen. Ginny pondría su lanza en sus piernas y la empezaría a limpiar. Ginny limpiando la lanza. Sí que se ha ensuciado con esa bestia. Goku mirando la lanza. Se ve que es una lanza muy buena. Ginny suspira mientras la limpia. Sí, pero me costó dominarla. Goku confundido. ¿Eh? ¿A qué te refieres con eso? Ginny le arroja la lanza a Goku, quien la recibe. Pero inmediatamente, Goku la suelta a causa del gran peso que la lanza tenía. Goku mirando sus manos lastimadas a causa de sostener tanto peso. ¿Pero qué rayos? Ginny sonríe. ¿Ves? Te lo dije. Es muy pesada. Goku sonríe con sus manos muy adoloridas. ¿Y siempre andas con eso en la espalda? Ginny asiente. Sí. Con el tiempo, te acostumbras a llevarla. Además, es muy útil. Goku mira a Ginny. Se ve que este planeta es muy bueno para entrenar. Ginny responde. Se podría decir que sí. Si quieres, puedo enseñarles algunos trucos que aprendí estando aquí. Goku mira a Vegeta. Eso sería divertido. ¿Tú qué dices, Vegeta? Vegeta suspira. Bueno, es mejor que no hacer nada y perder el tiempo. Ginny emocionada como Goku. Bien, está decidido. Mañana los entrenaré, solo un poco. Ya que ustedes son más fuertes que yo, pero mis conocimientos les ayudarán mucho en combate. Goku y Ginny sonríen mientras que Vegeta solo cruza sus brazos y aparta su mirada, ya que en su mente solo había una sola persona que le preocupaba. Vegeta pensando. Kay, espero que estés bien. ¡Hola, soy Goku! Mi madre es muy fuerte y quiero que ella nos entrene. ¡Es hora de irnos de este planeta!
El próximo capítulo de Goku y Vegeta traicionado será... ¡La nueva esperanza! El plan de Vegeta. ¡No se lo pierdan! Bueno chicos, hasta aquí la parte 28 de esta teoría. Recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué les pareció el video. Ojalá de todo corazón les haya gustado. Si este video llega a 4000 likes, subiré la próxima parte sin falta, la cual es la parte número 29. Así que ya saben, comenten mucho, dejen su like y suscríbanse. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Y sean felices, nos vemos en la próxima parte.